Benvenuti a tutti, saluto a tutti di cuore. Grazie per essere connessi da tutto il mondo, Chicago, Spagna, Italia, Londra, Berlino, Giappone, Ecuador, Russia, Brasile, Argentina, eccetera. Bienvenido a todo, un saludo de corazón a todo. Gracias por estar conectado desde todo el mundo: Chicago, España, Italia, Londres, Berlín, Japón, Ecuador, Rusia, Brasil, Argentina, etc. Un caro benvenuto da C-Music SAGL e anche da C-Center che ha organizzato questo evento e ha creato il Polo Flamenco Online e questa manifestazione visto questo momento particolare della nostra storia. Mi chiamo Nino Ballerini, sono chitarrista, compositore, ricercatore col suono da oltre 35 anni. C-Music è creata da noi tre. Nino Ballerini, Vanessa Canta, Ambra Albeck e siamo qui oggi con voi tutti e tre. Ringraziamo per la collaborazione il Sea Center, lo staff Buongiorno. del Sea Center Gianmario, Gloria e Aline, il Life Sound Institute, Musica e Benessere, Sea Center Academy Research e Sea Nature. Bienvenido de C Music y también de C Center que organizó este evento y creó el Polo Flamenco Online. Y este evento dado este particular momento de nuestra historia. Mi nombre es Nino Ballerini, yo soy guitarrista compositor y me intereso sobre el sonido de más de 35 años. C-Music está creado por nosotros tres, Nino Ballerini, Vanessa Canta y Ambra Albeck. Hoy estamos aquí los tres con ustedes. Agradecemos la colaboración de C-Center, del personal de Gianmario y Gloria y Aline, de Life Sound Institute, de Música y Benessere e del C-Center Academy. Ci occupiamo di ricerca, divulgazione e sviluppo e forniamo supporti e strumenti per migliorare ed elevare le proprie capacità e talenti, con la musica, tecniche per il benessere, la natura, strumenti musicali. Ne parleremo il 1º maggio nell'incontro Musica e Benessere e Potere del Suono e Gestione dello Stress. Vi diremo poche cose prima di iniziare l'evento straordinario con il grande maestro José Luis Postigo e il grande maestro Segundo Falcón. Nos ocupamos de la investigación y el desarrollo de la divulgación, la proporcionamos apoyo, herramientas para mejorar y potenciar su habilidad y talento y más a través de la música técnica para el bienestar y la naturaleza e instrumento musicales. Hablaremos de ello el 1º de mayo en el encuentro Música y Bienestar y Poder del Sonido y Gestión del Estrés. Os queremos contar alguna cosa antes de empezar este extraordinario evento con el gran maestro José Luis Postigo y el gran maestro Segundo Falcón. Abbiamo aperto con la musica, con un mio brano del disco Dot, stiamo lavorando, incidendo nuovi CD in trio e facciamo ricerca col suono, con nostre composizioni con il Sea Center Academy Research. Abrimos con mi música, que es de mi CD, Dot, estamos trabajando la grabación de nuevos CD en trío y hacemos la investigación sobre el sonido con nuestra composición con el C Centro de Investigación de la Academia. Questa rassegna l'abbiamo creata insieme con Vanessa e Ambra con la supervisione dell'amico e maestro Juan Lorenzo, con cui abbiamo il piacere di inaugurare oggi ufficialmente con il maestro José Luis Postigo e Segundo Falcón il Polo Flamenco Online Encuentros con los Maestros. Dovevamo iniziare live un anno fa. E allora abbiamo iniziato così, con questi artisti straordinari, un percorso da vivere tutto fino al 1º maggio. È un percorso energetico sonoro. Yo, Ambra y Vanessa hemos creado este encuentro con la supervisión de nuestro amigo, el maestro Juan Lorenzo, con quien tenemos el placer de inaugurar oficialmente hoy junto al maestro José Luis Postigo y Segundo Falcón el Polo Online.
encuentro con lo maestro. Hubiéramos tenido que empezar este encuentro en vivo hace un año. Y por eso empezamos con este extraordinario artista un viaje para vivir hasta el 1° de mayo. Es un camino de sonido enérgico. Questa rassegna vuole essere utile a tutti noi e voi per elevare la propria creatività e capacità intuitive, grazie all'arte di questi grandi maestri, per poi fare cose belle nella vita quotidiana di ognuno, visto il momento storico. L'arte, come dice Biasi, non può cambiare il mondo, ma può cambiare e influenzare le persone. E poi saranno le persone a cambiare in meglio il mondo. Esta exposición quiere ser útil para todos nosotros y para ti, para llevar tu creatividad y tu capacidad intuitiva, gracias al arte de este gran maestro, y luego hacer cosa bella en la vida diaria de cada uno de nosotros, dado el momento histórico, este momento particular. El arte, como dice Biasi, no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar e influir las personas. Y entonces las personas cambiarán el mundo a mejor. Vi racconto brevemente cos'è SI. SI, suono, innovazione e interconnessione. SI, S di suono, studio della risonanza. Ognuno di noi è un suono. Ne parlo anche nelle interviste fatte insieme con Eric Marienthal, il saxofonista dell'Electric Band di Cicorea, e con l'amico anche collega Maurizio Colonna, e altre interviste che trovate sul nostro canale YouTube. Finito l'evento faremo delle interviste con gli artisti della rassegna che poi monteremo e metteremo sul canale YouTube. Ognuno di noi è un suono. Le contaré brevemente che è SI, sonido, innovación, interconexión. Cada uno de nosotros es un sonido. También hablo de ello en la entrevista que hice a Eric Marienthal, el saxofonista de la Electric Band de Cicorea, y al colega y amigo maestro Maurizio Colonna, y otra entrevista que puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Después del evento haremos alguna entrevista que editaremos y pondremos en el canal de YouTube. SI di innovazione. Ci occupiamo di diffondere idee per il cambiamento. San Francesco diceva che è solo dando che si riceve. Devi poterti parlare per cambiare. Così diceva settimana scorsa al seminario Awareness sulla consapevolezza Patrizio Paoletti, un grandissimo pedagogista. Non occupiamo di diffondere idea per il cambio. San Francisco decía che solo dando si riceve. Hay que ser capaz de hablar con uno mismo para cambiar, ha dicho Patrizio Paoletti la semana pasada nel seminario. SI di interconnessione. Per noi del SI Music e SI Center tutto è collegato e è connesso e collegato per una crescita globale di tutti, mente quantica. La musica per noi è uno strumento per connetterci ad altri luoghi più profondi della creazione. Para nosotros en SI Music e SI Center todo está conectado para el crecimiento global de todo, mente quantica. La música para nosotros es una herramienta para conectar con otro lugar más profundo de la creación. Per questo abbiamo voluto condividere con tutti voi gratis questo evento, per elevare la nostra creatività, il nostro cuore ed elevare il livello vibratorio attraverso le vibrazioni di questi grandi maestri, come spesso spieghiamo con SI Music, attraverso differenti metodi, tra cui anche il CD metodo DOT, IM, che abbiamo qui con noi, meditazione e benessere, di cui parleremo il 1° maggio. Por eso hemos querido compartir con todos vosotros de forma gratuita este evento para elevar nuestra creatividad y nuestro corazón y elevar el nivel vibratorio a través de la vibración de este maestro. Como siempre exponemos con la música SI a través de distintos métodos, entre los CD, método DOT y IM, que está aquí, la meditación y el bienestar de lo que hablaremos el 1° de mayo. SI Music è un movimento universale del suono, dell'intuizione, della creatività e della compassione. Ne parleremo il 1° maggio.
Per noi il flamenco, con le sue sonorità, apre le porte dell'anima e dello spirito. Sì, musica è un movimento universale del sonido e dell'intuizione, la creatività e la compassione de che hableremo el que hableremo el primer de mayo. El flamenco para nosotros, con su sonido, nos abre la puerta dell'alma e dell'espirito. Con Si Music facciamo corsi di musica, abbiamo creato il polo flamenco, ci occupiamo anche di vendita di chitarre, di prodotti alimentari completamente naturali per il benessere. Abbiamo la parte di ricerca sul suono, col progetto che portiamo avanti da anni in trio, con The Power of Sound, I Am e altro, insieme a Vanessa ed Ambra. Amarsi e amare attraverso il suono. Con Si Music facciamo classe di musica per sviluppare una maggiore sensibilità e creatività. Creiamo il polo flamenco e anche ci occupiamo della venda di chitarra e prodotto alimentare totalmente naturale. E abbiamo la parte di investigazione sonora con il progetto che le llevamo desde hace año del poder del sonido y I Am y más con Ambra y Vanessa, amarse y amar a través del sonido. Responsabile della parte scientifica e olistica e anche cantante è l'esperta Vanessa Canta, che vi spiegherà ora cosa fa e cosa facciamo integrando differenti discipline. Poi vi parlerà del miele, delle chitarre e altre cose la violinista, violista e apicultrice Ambra Albi. A te Vanessa e poi Ambra. La responsabile della parte scientifica e olistica è l'esperta Vanessa Canta, che anche canta, come suo appellido, che esplicherà lo che hace e lo che facciamo integrando differenti discipline. A continuación, la violinista y apicultora Ambra Albeck hablará sobre la miel y otra cosa. A ti, Vanessa, y luego a Ambra. Bien. Buongiorno, buongiorno a tutti da tantissime nazioni del mondo. Benvenuti a questa fantastica rassegna con i maestri del flamenco. Mi chiamo Vanessa Canta e all'interno del SI mi occupo di tutta la parte scientifica e olistica dedicata al benessere e alla gestione dello stress. Sono esperta in PNEI, psicosomatica, quindi la connessione corpo-mente-emozioni, canto, anche con chiave olistica, meditazione e mindfulness, medical coach e consulente di metamedicina di Claudia Renville, oltre a un'esperienza di più di 20 anni in ospedale. Buenos días a todos desde tanto país del mundo. Bienvenido a este fantástico encuentro con lo maestro del flamenco. Mi nombre es Vanessa Canta y dentro del SI me ocupo de toda la parte científica y holística dedicada al bienestar y a la gestión del estrés. Soy experta en PNEI, psicosomática. También canto en la clave holística meditación y mindfulness. Coach, médico y consultora de la metamedicina de Claudia Reinville. Además de 20 años de experiencia en el hospital. Vi chiederete il collegamento di ciò che vi ho appena detto col concetto di suono, innovazione e interconnessione del SI. Ebbene, moltissime ricerche neuroscientifiche, tra cui l'epigenetica, la fisica quantistica e numerosi premi Nobel, ci parlano da anni del fatto che noi e la nostra genetica possiamo modificarci, migliorare la nostra vita e migliorare la nostra salute cambiando il nostro modo di pensare, le nostre abitudini e quindi il nostro suono. Perché il nostro corpo è esattamente come uno strumento. Chissà se pregunte por la connessione de lo que acabo de contar con el concepto de sonido, innovación, interconexión del sí. Pues mucha investigación neurocientífica, incluyendo la epigenética, la física cuántica y mucho premio Nobel, lleva años diciendo que nosotros y nuestra genética podemos modificarnos, mejorar nuestra vida y mejorar nuestra salud, cambiando
nuestra forma de pensar, nuestro hábito y por tanto nuestro sonido, porque nuestro cuerpo es exactamente como un instrumento. Innovazione perché è un nuovo modo di pensare e la possibilità di uscire dai vecchi schemi. Comprendendoli e ritrovando un nuovo equilibrio ci dà la possibilità di essere nuovi e innovativi. Innovación porque una nueva forma de pensar, la posibilidad de salir de los viejos patrones entendiéndolo y encontrando un nuevo equilibrio, nos da la posibilidad de ser nervosos e innovadores. Interconnessione perché tutto è collegato, come ci insegna l'apnei, il corpo con tutte le sue parti. La mente con i suoi pensieri e le emozioni sono interconnessi tra loro come poi noi con il mondo. Interconnessione perché tutto sta connettato con, come insegna il PNEI, il corpo con tutta sua parte, la mente con suo pensamento e emozione sta interconnettato entre sì, come lo stiamo con il mondo. Di questo e molto altro mi occupo nei miei consulti individuali, spesso rivolti anche all'ambito degli artisti, per ritrovare il benessere e l'armonia nella vita. Ne parlo anche nelle conferenze che teniamo al C-Music e che terremo il 1° maggio al termine di questo meraviglioso evento. Tratto questo e molto più, e mi consulta individuale, a menudo también dirigida artista para encontrar el bienestar y la armonía en la vida. También hablo de ello en la conferencia que celebramos en C-Music y que celebraremos el 1° de mayo al final de este maravilloso evento. Grazie di cuore per essere qui con noi, buon ascolto e intuizioni e grazie a questi straordinari artisti. Lascio la parola alla mia collega violinista e esperta apicultrice Ambralà Albeck, con la quale abbiamo la fortuna di produrre e distribuire col C-Music un miele completamente naturale. Guardi qua, eccolo. Miele. Eccolo. E insieme al miele tutti i prodotti e integratori sempre naturali per il benessere, nonché delle bellissime chitarre artigianali, ecco, spagnole di altissima qualità. Vi invito a visitare il nostro sito www.cmusic.com e iscrivervi, se lo desiderate, al nostro canale YouTube C-Music per seguire tutte le nostre attività. A te la parola, Ambra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Disfruten de la música y de la intuición que le transmitan este extraordinario artista. Cedo la palabra a mi colega violinista, experta apicultora Ambra Albeck, con quien tenemos la suerte de producir y distribuir con C-Music una miel completamente natural. Y junto a la miel también producimos productos y suplementos naturales para el bienestar, así como guitarra artesana, de artesanía española y de alta calidad. Le invito a visitar nuestra página web www.cmusic.com y a suscribirse, si lo desea, a nuestro canal de YouTube, C-Music, para seguir toda nuestra actividad. Le cedo la palabra a Ambra. Grazie. E come avete già capito, sono violinista e violista ed ho incominciato ad immergermi nella musica circa 38 anni fa. Oltre a ciò, una delle mie grandi passioni, che lega inscindibilmente la musica con la natura e che mi accompagna da tanti anni, è l'apicoltura. Innanzitutto, le api sono esseri solari, unici, meravigliosi, misteriosi ed hanno una frequenza vibratoria molto particolare. Stare in contatto con le api ti fa sentire d'un tratto colmo di energia e di una pace infinita.
emettono un suono diverso dal mondo in cui viviamo. Il mondo delle api è affascinante, avvolgente ed appassionante. Soy violinista e violista e empecé con la musica hace unos 40 años, casi 40 años. Además, una de mis grandes pasiones es la música con la naturaleza y que me acompaña desde hace muchos años en la apicultura. En primer lugar, las abejas son seres solares únicos, maravillosos, misteriosos y tienen una frecuencia vibratoria muy especial. Estar en contacto con las abejas te hace sentir de repente lleno de energía y de paz infinita. Emite un sonido diferente al del mundo que vivimos. El mundo de las abejas es fascinante, envolvente y apasionante. Un altro spunto molto importante è il prendersi cura di loro. Curare l'ambiente, per esempio, attorno a loro, piantare piante specifiche, avere fiori a sufficienza nei diversi mesi dell'anno. Tutto questo per contribuire al loro benessere. Vi è rispetto, sensibilità, cura, amore, delicatezza, bellezza, gentilezza. Tutti i valori che possiamo e dovremmo trasferire nella nostra vita con noi stessi e con l'altro. Otra pista muy importante es guidarlos, guidar el entorno, plantar planta específica, tener suficiente flores en los distintos meses del año. Todo ello para contribuir a su bienestar. Hay respeto, sensibilidad, cuidado, amor, delicadeza, belleza, amabilidad. Todos los valores que podemos y debemos trasladar a nuestra vida con nosotros mismos y con los demás. Así que también vendemos miel. Per noi del Sea Music e Centro Sea è fondamentale ed è importantissimo il principio della risonanza. In una delle sue declinazioni possibili possiamo e potremmo dire: se sto bene io, stai bene anche tu. Grazie a tutti di essere qui da tutto il mondo e grazie agli artisti, e lascio ora la parola a Nino. Para nosotros en Sea Music, si siente el principio de la resonancia es fundamental y muy importante. Es una de sus posibles declinaciones, podríamos decir. Si yo me siento bien, tú también te sientes bien. Gracias a los artistas por estar aquí desde todo el mundo. Ahora le dejo al niño la palabra, Nino Ballerini. Bene, grazie a tutti voi. Sicuramente state fremendo. Era doveroso comunque presentarvi il sì. Ricordiamo che questi incontri sono un percorso di energia per far emergere la nostra creatività. Con il maestro José Luis Postigo e Segundo Falcón vi auguriamo ancora un grande grazie, vi diciamo un grande grazie da parte di Sea Music, e vi auguriamo uno straordinario seminario che sarà anticipato dal maestro Juan Lorenzo. Una breve presentazione. Grazie a tutti di cuore, grazie José Postigo e grazie Segundo Falcón. Bueno, grazie a todos ustedes, deben estar encantados. Recuerde que estos encuentros son un camino de energía para sacar nuestra creatividad con el maestro José Luis Postigo y el maestro Segundo Falcón. Gracias de nuevo de Sea Music y disfruten de la música. Bien. Bueno, hemos llegado al final. Entonces, voy a presentar un momento el maestro José Luis Postigo, mi amigo de una vida, y el gran cantador, maestro Segundo Falcón. Y soy feliz porque, no, como se dice, la manera para empezar mejor un encuentro con la música flamenca, que la música flamenca se basa sobre el cante es el motor de todo, y soy muy orgulloso y contento que el cante lo va a presentar el gran maestro Segundo Falcón. Y qué decir del maestro José Luis Postigo, uno de los más grandes
que tiene conocimiento del cante y del flamenco también, y que tiene mucha capacidad de entender de guitarra, que tiene la Casa de la Guitarra en Sevilla, esto ya dice todo. Entonces voy a presentar al maestro José Luis Postigo y el maestro Segundo Falcón. Olé. ¿Puede empezar, maestro? Devono riattivare l'audio. Arrivando. Hanno l'audio disattivato? Ah. No. Però sono bloccati anche come immagine. Come immagine, sembra fermo. Chissà che è la connessione. È un grande lavoro così. Ma mi sa che la linea non è il massimo. Là, qua. Vuol dire che c'è un problema tecnico con l'audio. Sì. Lì che c'è un problema tecnico con l'audio in Spagna. Ma sì. O sea, Luis, ¿me escucha? ¿Me escucha, José Luis? Hola, José Luis. No, ma non mi ascoltano proprio. ¿Cuál es en inglés? Quindi, un momento, stiamo risolvendo il problema tecnico con la Spagna. Un momento que vamos a ver si hay un pequeño problema con l'audio. Tenemos que esperar un momentito. L'immagine, adesso sembra che l'audio funzioni, ma no, vedi, chiedi di riattivare l'audio. C'è proprio l'immagine che... Magari devono rientrare. Forse meglio chiamarli. Forse meglio chiamarli, guarda. Non è che va la telefonata, si sente. Escucha ya. Espera. José Luis. Sí. José Luis, ¿me escucha? ¿Me escucha? Es que estaba un problema, no sé, con el audio. ¿Ha escuchado toda la presentación? Sí, no, todo perfecto. Ah, todo perfecto, me están diciendo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, nada, ahora tiene que... ragazzi, ¿ma possono iniziare, allora? Sí, posso iniziare. José Luis, puede empezar, ¿eh? Pues, buenas tardes a amigos, a ti, a flamenco, y en especial a todos los flamencos sin música de Lugano, y bueno, vamos a tratar de pasar un ratito agradable con ustedes, ¿no? Aquí con Segundo Falcón, este gran cantado. Y vamos a empezar por Soñá, y él os va a decir más o menos lo que va a hacer. Muy buenas tardes. Como ha dicho el maestro, es un honor estar aquí en este encuentro. Y vamos a hacer un recorrido de cante por Soleá, en el cual vamos a basarnos, digamos, en la campiña del bajo del Guadalquivir, haciendo hincapié en Triana como matriz de cante
Italia. Por soleado. Thank you.
Decirle también que cuando se acompaña, sobre todo la soleada, ¿no? El compás es un poco extensible, ¿no? Dijéramos, el cantador es como, está mandándote órdenes como la bailadora cuando el ritmo lo sube, lo baja. En el cante es igual, el compás es elástico. El cantador tiene el privilegio porque realmente es que está cantando, ¿no? La guitarra lo sigue. Te puede, en una misma letra, te puede acelerar el ritmo o bajarlo. El jugar con esa elasticidad del compás, ¿no? Y eso no, cuando toca empieza un ritmo por soleada, pero no puedes seguir siempre de cascleta manteniendo el compás. El compás te lo va mandando, te lo va ordenando, es el cantado, ¿no? Está marcando, si quiere más despacito, más. Y juega con eso. Claro, sobre todo. Claro, José Luis. Claro, claro. Sí, sí. Mira, José Luis, quería un poquito traducir para el público italiano, ¿no? Para que entiende más o menos lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Quello che hanno fatto adesso il maestro Segundo con il cante ha attraversato diverse fasi di questo grande stile che è la soleá, che fa parte del cante hondo, lo stile, diciamo, profondo, quello che è il tronco del flamenco. E all'interno di questa soleá il maestro ha cantato diverse fasi della soleá, che vanno da Utrera, vari meccanismi anche, manierismi del canto, fino a una parte forte, cosiddetta macho, in cui avete sentito anche alcuni momenti di palmas. Quello che stava dicendo il maestro Selvi Postigo, che quando si accompagna una soleà, in questo caso paracante, bisogna tenere presente che il cosiddetto compass, ossia il ritmo, deve essere elastico, perché sta, come si dice, pendiente, cioè dipende dal cantaor, quindi può essere più o meno largo o più o meno stretto, mantenendo il rigore di 12 tempi. E questo diceva un po' anche come accompagnare il ballo. Il ritmo non è rigido, ma dipende dal tipo di compass, dalla bailaora, eccetera. Ecco, questo è quanto il maestro ha detto fino adesso.
Okay, José Luis, pues si pues, puede proseguir si quiere, ¿no? ¿Escuchas? Sí, 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 he explicado un po' esta cosa, ¿no? Del compás. Sí, sí, te comprendo perfectamente, lo ha hecho. Es que mira, es que el italiano, el español, tenemos muchas palabras similares, ¿no? Entonces no entendemos. Yo te entiendo, En ese también que la soledad sí es una cosa que simboliza al amor, a la pena, el amor de madre, es uno, cada estilo del sí flamenco expresa unas emociones, ¿no? Claro. Y la soledad quizá es la que expresa el amor, el desamor, el amor de madre, la pena. Claro. Todas las letras. Hoy en día cuando el cantó, le canta una bailadora dando un mensaje. Sí. La bailadora debe escuchar lo que dice el cantador. Claro, que se inspira. Hoy en día, pues, sí, sí. Sí, sí. O sea, Luis, quiero preguntarte esto. Cuando para hay una cosa, ¿no? Entre el cante y el acompañamiento, cuando tú haces la falseta, por ejemplo, ¿no? Para que se descansa un poco el cantador, ¿no? ¿Cómo tú haces este mecanismo de la falseta, ¿no? ¿De libero o está pendiente también de la inspiración del trae inspiración del cante? ¿O ha entendido, José Luis? Sí, sí, por ejemplo, sí, 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 te comprendo. Por ejemplo, sí, cuando él canta y hace una letra pequeña al principio, pues sí, casi no se le hace faceta, se le hace un compás y un adorno. Sí. Sigue, cuando él hace una letra más grande, más extensa, necesita un poquito más respiración, se puede hacer una facetita más larga. Sí. Cuando al final hace un macho o algo y necesita más de más aire, pues se puede hacer una faceta más larga, ¿no? Claro. Siempre hay que estar pendiente de lo que el cantador te está haciendo, ¿no? Y puede demostrar, por ejemplo, José Luis, para que todos los guitarristas que no son flamenco puede entender, si tú puedes demostrar, si toca una falseta cualquiera de Soleá, para demostrar que esta es una falseta, que sería una melodía, una melodía típica del estilo. Y un adorno, por ejemplo, la diferencia, si tú lo puedes demostrar tocando. Sí, por ejemplo. Sí. Sí. Es un adorno, un compás y un adorno. Claro. Que lo puede hacer cuando hace una letra pequeña. Y cuando una falseta, pues sería ya otra cosa, sería. Para hacer una conclusión de la falseta. José Luis, la cosa particular, característica que yo veo es que cuando toca este tipo de soleá muy auténtica, tú lo vas a hacer mucho con el pulgar, una técnica muy basilar de la guitarra flamenca, muy importante, ¿no? Pulgar e índice. Bueno, yo uso mucho el pulgar, sí, porque me suena muy flamenco y me gusta eso, cómo suena la guitarra. Claro. También aquí me pregunta pulgar, con qué guitarra está tocando, José Luis.
La gente pregunta. Quando il re di Corà nel 2006. La chitarra incredibile. Cinque chitarre, solamente isso. Vuoi traducere? Papà Magliamarotte. Sì. Sì, vuoi traducere un momento? Il maestro sta dicendo che sta suonando con una chitarra Reyes de Corral, che è una chitarra rarissima. Credo che, mi sembra di aver capito che sono 5 modelli al mondo, per cui Reyes ha fatto questo esperimento e forse è una delle più belle, se non la più bella, è quella che sta suonando il maestro Postigo. Quello che ha fatto fino ad ora, ha fatto delle dimostrazioni di falsetas, ossia micromelodie tipiche di ogni stile, e usando molto la tecnica del pollice, pollice e indice, che è una tecnica fondamentale della chitarra flamenca. Diciamo che questo strumento nasce con questa tecnica del pollice e indice. Ok, José Luis. Sì. Quería preguntar también al segundo, para sottolinear lo tipo de cante que ha hecho ahora. Ha hecho, l'ha dicho antes, pero la línea aquí no se escuchaba. ¿Se puede repetir lo que ha cantado para explicar, no? Sí. Sí. Claro. Sí. Empezaba por Soledad de Alcalá. Ecco, de Alcalá. El concepto de Joaquín de la Paula, donde he hecho tres estilos de Joaquín de la Paula. Después, geográficamente, por la campiña del Guadalquivir, de hecho, Alcalá, la campiña, municipio que está al lado, Utrera, según el cante de la Cerneta, que es una cantadora nacida en Jerez, pero se crió y se afincó en Utrera desde muy niña. Después he hecho el cante de Juaniquín del Cuervo, que es de Lebrija, el cante de Lebrija y el Cuervo, que son dos municipios muy cerca, donde hay otro concepto del cante por Soleá. Y de ahí me he ido al campo de Cádiz, donde he hecho la Soleá de Paquirri el Guanté y de Enrique el Mellizo. A eso. Y quería preguntar otra cosa para... Sí, dime, segundo. He hecho un cante corrido por la tonalidad del acompañamiento, donde en la sequilla el maestro está acompañando sí. todo el canto del campo de ese tipo de soleá que se puede hacer en esa tonalidad. Ah. Después está el campo grande como Madrid, Triana, pero a Capilla, o bien con un solo Triana, sequilla y los al aire de promedio, el maestro. Para hacer el cante, llamado también cante de Ramón el Ollero, también mal llamado, pero también entre los últimos tiempos que se llamó el cante de Busco, revelación, honores que le hace don Antonio Mairena al cante de Triana en versión de Charamuco, que es una creación del maestro basado en los cantes de Marchena y basado en los cantes de Ramón el Ollero de Triana. Ajá, ajá. Eso quería decir también de la tonalidad, pero. Esto ya ha dicho. Estos cantes no los de Triana no los he hecho porque tendría el maestro que cambiar la semilla. Ah. Son unos cantes muy fuertes, cantes muy valientes, cantes muy de arriba, que hay que tener la voz muy abierta. Sí. Y en este caso habría que hacerlo, en mi caso, mi tono, es al aire, que esto, el 7 por medio, al aire en tono de mí, o al 7 por medio, si se tocara ya. En el concepto de por medio, donde el maestro tendría que poner la semilla para que equipara mi tonalidad al 7 por medio. No los interpretado. Si os parece bien, los interpretamos por hacer una reseña o lo que vosotros digáis. Si te gusta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ora il maestro va a fare una dimostrazione bellissima, lo dico para todo. Va a ser cante de Triana.
con la tua ragazza, un cartello forte. Dentro del canto di Triana, che también tiene su proprio macho, faremo La Soleá Petenera, una creación de Silverio Franco Netti, que utiliza como macho, después los grandes maestros que le precedieron, como Ramón el Ollero, Ramón el Petriana, y Yanda, un cantador jainense, el propio maestro Marchena, el propio maestro Antonio Mirena, ya le dan otra cría, pero digamos que la matriz de ese cante está en Silverio Franco. Entonces, Soleá Petenera con Soleá de Triana. Un homenaje al Italia, ¿no? Sí, su padre era italiano. Era, Silverio Franco Netti. Sí. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Faranno un omaggio al grande maestro Silverio Franconetti del Cante, che era di origine italiana, aquilano. Io ho la cattedra di chitarra flamenca al Conservatorio di Terni, che è a 60 km dall'Aquila. E quando io ho suonato a Siviglia, che ho fatto il concerto Menaje a Ramon Montoya, la battuta del mio maestro José Luis Postigo mi disse: tu i Silverio Franconetti, lo italiano. grazie maestro. Juan, te quiero decir una cosa, que en mi casa, en esta casa que yo vivo, sí, vivió Silverio cuando tenía 6, 7, 8 años, vivió aquí en esta casa. De verdad. Estamos haciendo el directo. No, increíble. Mi sta dicendo il maestro che Silverio Franconetti, quando aveva 6 anni, ha vissuto in questa casa che voi state vedendo ora. Quindi, mamma mia, bellissimo, se lui... Da qui se fu con 8 anni para Morón de la Frontera. Che incredibile. Suo impadronamento, dice Casa Mesón del Moro, faria un numero con il mio... Pero después coincidía de que fue aquí donde vivió hasta los incredibile años. Incredibile notizia, incredibile. Mesón del Moro è la via dove abita il maestro Silvio Postigo, la casa della chitarra, il tablao flamenco, il todo, donde sta toccando ora. Incredibile questa storia. Bene. Silverio Franconetti fu uno de los más grandes. Sì. Que el siguiriero. Entonces, una mezcla muy buena. Sí, sí. Vamos a hacer un poquito por Soleá de Triana. Olé. Maestro, olé. Mataron una tarajita que como yo
Muy bien. Qué bonito. Cante Trianero. Cante Trianero, puro. Puro, puro, puro. La cosa che sempre io penso quando se va de quando che fuori da Spagna tutto questo si perde, non hai un cante così, è un problema per noi, per lo chitarrista che ama il cante anche. Ah, la chitarra si apprende fuori, si apprende il baile, però il cante, io credo che è impossibile. No, secondo, che pensa tu? El cante, como todo, aparte de la cadencia musical y de los impresivos, sí, de la propia pronunciación, el flamenco y el cante sí es matemática. Claro. Entonces, todo el flamenco, tanto la sonata, la guitarra, como el cante, sí siente. Sí es verdad que a todos los efectos el cante, por aquello, aunque no vemos que el flamenco... Es patrimonio de la humanidad, es un claro, patrimonio del mundo. Sí, sí, sí. Sí es verdad que por la forma de la acentuación, de la vocalización y de la ética territorial, se puede expresar, el sentimiento es el mismo, tú sientes lo mismo, pero sí es verdad que la pronunciación por el acento puede perder a lo mejor un poco de lo que es el sentido geográfico, pero el cante como música se aprende. Está en la pronunciación. Igual que un andaluz, evidentemente, ya la pronunciará seguramente América, que un andaluz pronunciación. Pero eso no quiere decir que el andaluz sienta el mismo, o sienta lo, o se refugie en el mismo sentimiento que se pueda refugiar un americano, o un inglés, o un japonés, australiano. Sí. Pues pasa igual con el flamenco. Seguramente, y no olvidemos que aunque sea un arte que nace de unión de culturas en Andalucía, a través de todo el mestizaje de etnias que desfilaron por una tierra, no olvidemos que el flamenco también se nutre de los italianos, de los romanos, pero claro, se nutre de los peruanos, se nutre de los fenicios, de los carteses. Entonces, lo único que diferencia el poder cantar o no es la pronunciación. Pero el sentimiento y la canción musical a través de la matemática es posible. Sí, sí. Te iba a comentar una cosa, Juan. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho José Luis? No, que tú sí quieres traducir más o menos lo que ha dicho el maestro. Sí, sí, un poquito sí. Es que la línea la siento un poco, però entendió il concetto. Il maestro Segundo ci stava dicendo che praticamente, perché io ho detto la chitarra oggi c'è una metodologia molto importante, ormai la musica flamenca da 30-40 anni a questa parte abbiamo quasi tutto scritto, anche il ballo, esistono molte scuole in Italia e nel resto del mondo. Ho detto il canto, lo sento un po' più particolare, però il maestro Segundo mi sta appunto dicendo che l'importante è il sentimento, l'interpretazione. Quindi si può imparare il canto, e anche perché oggi il flamenco ormai è patrimonio dell'umanità, è un misto di culture che fa parte anche dall'impero romano al mondo arabo, al mondo andaluso. L'unica cosa che ci può essere un po' è la pronuncia, però si può imparare. Entonces me gustaría, maestro Segundo, si termina questa maledetta pandemia, si se puede hacer un encuentro contigo en vivo y con maestro José Luis Postigo para demostrar cosas sobre el cante, se puede hacer nel conservatorio interni e in Lugano, a este centro, al Polo Flamenco, sarebbe una cosa molto buona per tutto lo chitarrista, poter praticare un poco dos días contigo e il maestro Postigo che lo conduce. No, maestro? Juan, sí. Yo quería decirte una cosa. Sí. Que nosotros los sevillanos estamos muy orgullosos que los romanos
romanos estuvieron aquí 260 años antes de Cristo, aquí en Villa. Ah, tú entendido. Sí, sí. Y nacieron dos emperadores aquí en Sevilla, Adriano y Trajano. Ah, ya, ya, ya. Esa es la historia. Sí, 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 sí. Y entonces, quiere decir que nosotros tenemos matices en la misma cultura. Claro, claro. Romana, griega. Los romanos dejaron una huella muy grande en Sevilla. Claro, claro. Como dice mi amigo aquí, todos somos conexos, somos conectados. Es verdad, sí, es verdad. Es que no lo pensamos a esto, no lo pensamos, pero es la historia. En tanto a... Sí. A la gente que nos ha hecho esto como a mí, para nosotros un honor estar siempre en Hermana, donde nos sentimos... precisamente bien recibido y con mucho cariño, y nos sentimos hermanos cada vez que vamos a esa tierra donde se nos admira y se nos da tantísimo cariño, y esto a nuestro barrio, claro. Estamos a vuestra disposición cuando necesitéis, como maestro, igual, porque si hoy tengo que agradecer tanto a ti, Juan Lorenzo, y así, pues sí, es al maestro que me hubiera hecho esta invitación para poder al menos expresar lo que humildemente yo no sé, no que la mía sea la verdad, pero sí, de algún modo es lo que yo percibo desde mi conocimiento y es lo que me preocupa de aprender. Entonces es un honor estar en este templo donde supuestamente vivió Silverio, que hoy en día es un templo de la guitarra a nivel mundial. Sí, 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 sí. Si tú vienes perdona. Segundo, ¿me escucha? Sí. Si, perdona, sí, sí, sí. Si vosotros viene aquí en Italia y después en Lugano, en Italia vamos en Terni y después vamos, si quiere, está media hora de coche, 40 minutos y vamos a la ciudad de origen de Silverio. Por supuesto. Sí, igual un día tendría que ser una flamenca basada en la historia de Silverio, ¿no? Y sería muy bonito hacerla en Roma o en Terni o claro, en la ciudad donde claro. Nació Silverio. Sí. Lo mismo el apellido Falcón procede de Italia, no lo sé. Falcone sería en Italia, tu apellido. Claro, claro. Lo mismo procede de allí, no lo sé, mi antepasado hace 5 o 7 años. Puede ser. Es que, parece, no, Juan, es que te, no te escucho, San Luis. No te... Mira, que ahora segundo va a ser una serie de malagueñas. Eso. Y toques abandonados. Claro, quería preguntarte esto, si lo puede hacer, que una bonita demostración para lo libre, lo cante libre también. Eso es. Por ejemplo, cuando decís abandonado, se entiende que realmente fuera pues, abandonado en muchos estilos, ¿no? Sí, la rentía, sí. La rondeña, sí, sí. Y cuando es abandonado, es este ritmo. Eso se llama siempre ese tipo de música abandonada, ¿no? Claro. Y entra mucho de Málaga, ¿no? De Puente Gení y de Paquito Sierra Buena. Entonces ahora el maestro hace, ¿qué va a hacer? El malagueña es abandonado, empieza por lo abandonado y termina en la malagueña. Para que se vea de alguna manera cómo los grandes maestros fueron reivindicando el cante, o que nosotros veáis. El cante por malagueña hay muchísimo estilo. Digamos que en el campo de Málaga, es el municipio que tiene su propia identidad de cante, que evidentemente, como dice el maestro, por bastante abandonado, que es flor del pueblo malagueño, del pueblo andaluz. Y a todos los efectos, digamos que los grandes maestros del cante, Juan Reba, Don Antonio Chacón,
Canario, la Rubia de Málaga, etcétera, la Peñaranda, la Trini, fueron dándole el crédito y a ese cante le fueron haciendo la propia identidad, le fueron dando su creatividad y su propia creación basado en ese cante abandonado que iba rítmicamente, ellos lo fueron ralentizando. Y al ralentizar ese tiempo, que es la misma métrica, crearon el cante por malagueña personalizado para cantar. El campo de Málaga es extensísimo, es, digamos, una de las matrices del cante con Don Tabú, que procede de Málaga, desde los campos de Ronda y desde Málaga. Y de ahí fueron creándose los cantes por soleá, inclusive procede del polo y la caña, que es un cante malagueño de Ronda. Pero evidentemente siempre es el cantador, el profesional, que le va dando la cadencia y la identidad. Y la persona. Si están estos cantadores no malagueños llegaron a ser grandes creadores del cante de Málaga, como don Enrique el Mellizo y don Antonio Chacón, entre muchos, evidentemente. Juan, te iba a comentar sí. Los cantes libres, sí. Los cantes libres, por ejemplo, cuando hace un tercio el cantado, la contestación tiene que estar muy acorde con el texto hecho. Si es cortito, todo el largo, el adorno. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. ¿Puedo traducir ejemplo, para...? Sí. Sí, tradúcelo. Sí, porque ha dicho muchas cosas también. Sí, he entendido que lo que tú quieres decir, José Luis. Lo voy a traducir un momento para los guitarristas in Italia. Quello che ora faranno, il cantaor secondo, praticamente faranno queste cante... si dice por malagueña, no? Por malagueño. Sono canti cosiddetti anche a bandolao. Cioè, a bandolao vuol dire il ritmo che vi ha fatto prima, lo dico in termini musicali, un tre quarti in pratica, è una particolare tecnica di accompagnamento basata in tempo di tre. E ci sono poi molti tipi anche di malagueña, ma due sono quelle particolari, che sono... create da grandi cantaor come Antonio Chacón e la malagueña del Mellizo, quindi la malagueña di Chacón e del Mellizo. Tra l'altro, nella malagueña di Chacón accompagnava il grande chitarrista Ramón Montoya. E ora ci stava dicendo che poi rallentando questo ritmo, oppure, come ha detto ora il maestro Postigo, andando nel cante libre, ci sarà un dialogo tra, quindi senza tempo, libre vuol dire senza un ritmo preciso, ci sarà il canto della malagueña e la risposta della chitarra, cioè il canto di un verso e la risposta della chitarra. La risposta dovrà essere adeguata alla, a seconda di quello che fa il cantaor, quindi più o meno lunga, quindi adeguata al canto. E qui è anche l'abilità del chitarrista nel capire cosa interpreta il cantaor. Ok, José Luis? Ok, vamos a hacer un poquito de lo que quiera el maestro de malagueña y después terminamos abandonado, con cante abandonado. Aunque hay que dejar claro que primero es el abandonado y después el propio cantador relentista. Sí. ¿Me escucha, Juan? Es que la línea es como es, te digo la verdad, es que escucho que ha dicho, segundo. Digo que aunque vamos a hacer malagueña, y después el abandonado, que es como hoy en día se concibe, los orígenes son al contrario. Viene de un fandango abandonado y termina en malagueña. Ah, ok. Viene de un fandango abandonado y termina en malagueña, ¿no? Tú has dicho esto. Los orígenes. La origine, Cioè, l'origine appunto... Sí, pero nosotros vamos a hacer como hoy en día se concibe. Hoy se concibe, se hace la malagueña y después el abandonado. Eso, es que eso me parece, sí, ok, me suena así. Ok. Cioè, io vado a intuito, non capisco quello che stanno dicendo.
ma da intuito, ma forse volevo dire questo. O se qualcuno mi dirà, ma cosa? No, perché è un casino, eh. Guarda che sei comunque inquadrato in alto. Non fare gestacce. Ah, non capisco una mazza. Ma loro sono dei grandi, peccato che... Ma lì... Ma tu pensi che tutti lo vedano così? Sì, sì. Peccato. Peccato. Penso che con il Re Granato sarà tutta un'altra cosa. No, ma loro... Troppo. Ma ha detto cosa? Lui ha la connessione top, ha detto sia Granato che il Re. Ma no, loro, no. Non questo. Questi hanno il flamenco top. Comunque ci siamo, eh. Fra poco ci si prepara. Cioè, dopo di questo farò un po' di spiegazioni, ma ci siamo. Alla media della crisi.
connessione, no? È un pochito, la connessione non è ideale, però sì. Escuchado la maravilla y el verdial. Sì, sì, ho escuchado ora il verdiale, no? Al final. Quería preguntarte una cosa, se lui este verdiale tu sí. Lo accompagnava all'aire o con una sequilla? È che non lo vedo. No, all'aire, no? L'accompagnava all'aire, no? E secondo, José Luis. Forse non mi ascolta. Sono bloccati. Allora. Mi escucha, José Luis? Juan, la cejilla al uno en tono de mi. Ecco, eso que quería decir esto. Sí, sí, en tono de mi normal. Vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Quería preguntarte esto, segundo, para lo alumno. Sí. Cuando tú cantas la verdial, ¿no? Sigue sí. El cante, sigue una armonía precisa, ¿no? Sí. Me parece. Y, por ejemplo, José Luis, ¿cuánto puede estar con un acuerdo? Depende, escucha tu cante y va pendiente de tu cante, ¿no? Tú puedes estar su una sí, nota. Sí, por supuesto. Eso, ¿no? La armonía sí, es, sí, la sí, misma, sí. Es la misma, es la misma. Pero, por ejemplo, si tú estás en sol mayor y después va en do, va en do sí. pendiente del cante, ¿no? Es así. Sí, totalmente. Ecco. Es como la armonía o los acordes como si fuera un fandango. Eso. Primero do, sí. Después fa. Puede demostrar. Do. Sí. Y siempre son los mismos tonos, ¿no? Claro. De matiz, sí. Como el fandango, como el fandango. Pero la tonalidad es como un fandango, exactamente. Sí. Va abandonado. Sí. Si quiere, él ha hecho un estilo, si quiere él puede hacer otro estilo diferente. Yo he hecho un abandonado. Lo puede hacer el para... fandango de Frasquito lleva a eso es interesante. Un abandonado en fandango de Frasquito Yerbabuena, que era un cantado granaíno que recoge los orígenes de los caras. Hoy en día se utiliza como macho en las bellas partes o concursa muy estrecha. Se puede hacer la rosquilla. Claro, claro. Si lo puede hacer. La es de Andalucía, una tierra malagueña. La es de Andalucía, yo cantaré por la tierra de sí. Ahora vamos a hacer los cantes de Málaga, un fandango de Pérez de Guzmán, que recoge los orígenes de Málaga, aunque fue de Huelva. Pero sin embargo, las cadencias son malagueñas. Que ya es buena y volverá. Yeah.
dicevo che stava lavorando, Malaga è molto ricca e matisse e cante, la zona tiene su. Sì, un momento, José Luis, vuoi applicare, tradurre un poco? Sì, sì. Sì. E il maestro Segundo ha cantato, come vedete, diversi tipi ancora di Verdiale, di Abbandolao cosiddetto. La chitarra, la maniera di accompagnare, più o meno è sempre la stessa. Il Verdiale, comunque lo dico per i musicisti, è in tempo di 12 quarti, e ha una caratteristica che alla parte finale risolve sempre sol, fa diesis, fa mi. José Luis, sì. Puoi dimostrare un momento solamente il compà della Verdiale? Se lo hace un compà o due compà, che para dimostrarlo che ho detto ora. Lo puoi fare un momento? Eso è. Se avete notato questa cadenza cromatica discendente, questa è la caratteristica che sarebbe il tempo 10, 11, 12 della Verdiale. La Verdiale inizia all'1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Questa è la caratteristica della Verdiale. José Luis? Sì, se per esempio uno disse come si introduce una Verdiale, si tiene una introduzione o empieza direttamente con il ritmo? Come hoy en día la guitarra puede empezar con una introducción, con una faceta, o entrar solamente con el compás, sin no rajeado. Sí, sí, sí. Una melodía, claro. O de entrada. Claro, 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 sí, hoy sí, en sí. Día, un nivel muy grande y empieza a me van verdeando, pues empieza haciendo una melodía. Lo que pasa siempre en el cante. Antiguamente se ha empezado siempre con mucho rajeado, que es una forma de artista que se cae, que siempre, igual que en las piñas, cuando empieza la granaína, empieza con un rajeado. La malagueña igual. Es sí. Una forma como un toque de atención, que tiene sí. Casi todos los cantes, ¿no? Okay. Y eso se ha mantenido. Okay. Hoy en día ha evolucionado mucho y empieza siempre ya directo con melodía. Pero cuando llega a un público que habla mucho, que no escucha mucho, entonces siempre hay que dar un toque de atención de rajeado, ¿no? Claro, voy a traducir un momento, José Luis, con la conexión que lo permite. Pero he entendido. Il maestro ha detto che oggi praticamente la chitarra flamenca si è sviluppata moltissimo, ha una grande evoluzione. Allora si può introdurre con diverse tipologie di tecniche, con le falsetta, una verdiale o anche altri temi, mentre però resta basico il concetto che sia anticamente, volendo anche oggi, si può introdurre con rasgheando. Quindi il rasgheado serve per creare attenzione nel pubblico, per richiamare l'attenzione. Quindi che si faccia una Verdiales, che si faccia una Malagueña o una Granaina, si può entrare rasgheando. Questo è molto tipico della chitarra flamenca tradizionale, che però anche oggi persiste. José Luis,
La verdiale è l'antenato del fandango, no? Se puoi dire. Sì, una verdia, suo accompagnamento è quello che uno dice antes, è sabandolao. Sì. Perché la rondegna también è abbandonato, la begote, la favela, fandango de Lucena, fandango de Francisco, todo è abbandonato. Sì. E praticamente la struttura è un fandango. Sì. Puede... Che se tocca ese ritmo abbandonato. Sí. Si quiere puede demostrar con una copla solamente un fandango para que escuche cómo suena, ¿no? Lo va a hacer un fandango. Segundo, pero con los tonos muy expuestos. No, no, para que se vea claramente el fandango de... un verdial. Vale. Abandonado, sí. ¿Prefiere o un fandango natural? No, yo pensaba... Si quiere también un fandango, ¿cómo quiere? Elige tú si quiere un fandango natural o un fandango de... Lo que tú tengas... A mí me gustaría más que... José Luis. Sí, sí, nosotros escuchamos. Es que me gustaría, si puede, un fandango de Huelva para que los alumnos lo entiendan mejor. Si quiere. Sí, sí, un fandango de Huelva hay 20.000 estilos. Cada pueblo, claro. Cada zona, cada pueblo tiene un fandango autóctono, ¿no? Ah, sí, sí. Pero sí, es verdad. La parte biográfica, sí. El fandango de Huelva tiene sentido al fandango de Málaga. Ajá, ajá. Abandonado. En tiempo 2x8 fandango fue de Málaga barro, aunque se vayan ralentizando en el tiempo, pero el acentuamiento del cante es diferente. Huelva tiene un sentido de cante y Málaga tiene otro. Entonces el fandango se ralentiza, se le llama bandolao, y donde ralentiza el cante son los cantes mineros. Mira, para que vea la diferencia de un cante abandonado a donde va el fandango de Lucena y se reventiza a una taranta de lina. Ok, ora il maestro farà questa dimostrazione dove si inizia per un fandango che poi rallentando da fandango de Huelva. Hacemos un fandango de Huelva de uno de los estilos o de varios estilos, lo que diga el maestro. Pone una tonalidad que le vaya bien a un tipo de fandango, porque sí. Hay también fandangos que se cantan por arriba o se cantan por medio, ¿sabes? Ok, sí, sí, sí. Quindi varie tipologie. No, lo que quiere ver es la tonalidad. Ah, la tonalidad. ¿Vale? Vale. ¿A qué tonalidad? ¿Por arriba? Arriba. Como verá, es el mismo tono de los abandonados. La tonalidad es la misma. Claro. Aquí lleva otro nombre. No te va.
suelo de la cabeza. Escucha, Juan. El maestro ha hecho un fandango por arriba y fa, después ha hecho otro fandango por medio. Sí, claro, eso porque ha hecho dos estilos diferentes. Sí, 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 sí. Voy a traducir un momento, Saluis. Come forse avete notato, questa tipologia ha usato diverse due tonalità. Come si dice fandango, por arriba sarebbe mi, quando dice por medio è la. Quindi sono delle forme molto particolari che non tutti cantano questo tipo di cose. Lui mi escucha, sí. Estoy escuchando, sí. Sí. Entonces, hemos hecho una panorámica buena, ¿no? Sobre la soleá, a partir de la soleá, del cante libre, del bandolao, della verdial, della malagueña, del fandango. E yo creo que sería bueno como terminar este encuentro con cómo se usa en España, ¿no? Por bulería, ¿no? Para ¿por qué? Un fin de fiesta, porque non a caso la verdial, che è l'antenato, è in 12 tempo, no? E entonces también la bulería è in 12 tempo. Sì, mismo tiempo. Puede pasar de la rapa así a la bulería, es igual. Per esempio, ho detto, mira. Sì. È il mio compà, è il mio, sì. E voglio tradurre un momento. Ho detto che praticamente in questo incontro abbiamo visto tutta una serie di cose, partire dalla soleà, la verdiale, il fandango, e toccando i temi liberi come la malagueña. Però in questi compass praticamente il tempo è unico, è 12. Quello che varia sono gli accenti. E ora si stava pensando appunto di chiudere questo incontro, di come si usa con il toque por fiesta, facendo bulleria. E bulleria in 12, come la verdial, con accenti diversi comunque. Però il ritmo, cioè si può fare verdiali bulleria. Il maestro Postigo ci ha dimostrato un esempio. Sì. Come ho detto ora, no? Un esempio di verdial y junto a bulería. Sí, sí, es sí. El mismo compás. ¿No? El mismo compás, sí. Entonces, la bulería también se hace en mi fa por arriba, sí. O en la mayor por medio. Es claro, sí. La tonalidad puede ser por arriba, como ha dicho, usando mi e fa, o por medio, la y si bemolle. José Luis, una característica muy particular que yo sé que tú la tienes es un tipo de rasgueo que tiene por bulería, ¿no? Con el medio índice, el golpe. Tú, es tu característica. Si lo puedes demostrar un poco a los guitarristas, ¿cómo lo hace, no? La introducción, muchas veces tú haces esta introducción o variación. ¿Tú me has entendido con el rasgueo particular? Sí, es el rasgueo que yo hago con dos dedos. È bonito, bonito. È una cosa con due dedo. Sì. Io mi ricordo quando vivia in Siviglia. En Sevilla me dice, eso es Postigo, sin saber quién tocaba, eso es Postigo.
Y esto también mío. Sí, sí, sí. Cuando toco por soledad, por bulería. ¡Hala! ¡Ole! Esto también es una cosa muy personal. Sí. José Luis, ¿puede tocar un minuto solamente tu bulería por arriba, que es muy interesante? Ah, un minuto, do falseta y ya está. Y después lo terminamos con el cante. Ah, vale. Así. Bien. Ahora sí que el maestro nos hace un par de letritas, lo que le parezca, y hemos estado encantados un ratito aquí, muy relajado, muy bien, ¿no? Sí, sí. Qué bien, sí, sí. Y nada, José Luis. La palma de Italia es Suiza. Mira, nos despedimos haciendo una letrita al maestro. Claro. Y lo va a difundir, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes y a la organización de Simusi de Lugano, sí, que está haciendo una labor muy buena sobre el flamenco. Claro. La verdad que ojalá el mundo se, en los tiempos que estamos viviendo tan difícil, que hayan esta sintonía y esta armonía por defender esta cultura tan importante como el flamenco. Para los propios flamencos es un honor de que haya personas y con este sentimiento, con esta sensibilidad hacia este arte, apostando en estos tiempos tan difíciles. Agradecerle a Simusi y a todos vosotros, porque es muy importante para el flamenco y para nuestra cultura en general de que haya gente desde el exterior dando ejemplo al interior. Gracias. Estamos conectados. Y tenemos, esperamos en vivo el segundo y José Luis, porque un cante así falta fuera de España, y también la guitarra. Entonces esperamos que vamos a hacer por lo menos un concierto en Italia, un concierto en Suiza con vosotros, sería ideal. Encantado. Sí. El maestro me ha hecho en la maleta y yo me voy con él. Pues entonces,
nos despedimos, ¿no? Es que espera, José Luis, que la línea no ha escuchado. No, no, te digo que nos despedimos ya, ¿no? Sí. ¿Lo escuchas? Malamente, pero... Bueno. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, tú vamos a cerrar con la fiesta por bulería dos minutos. Venga, venga, por ahí. Chao, chao, chao. Grazie al maestro José Luis Postigo y segundo Falcón. Si puede esperar que después hacemos la entrevista, dos minutos la alzemos y io dico due parole per tutti. Sono contento perché questo primo incontro appunto con il cante e la chitarra paracante. Seguiranno altri incontri, come sapete. Domani c'è il grande Manuel Granados, docente di Barcellona, poi seguiranno Erardo Núñez, José Greco, scusate, Oscar Herrero, no, José Greco il ballerino. Junco, a proposito di ballerini, ci sarà anche il grande Paco Pegna, Denis de Moron per la chitarra più attuale. E quello che ci tenevo a dire, noi avevamo intenzione di fare questa cosa già un anno fa e promuovere una rassegna dal vivo, ma come sapete il periodo non lo consente. Allora, e intanto abbiamo un po' rotto il ghiaccio con questa rassegna online, questi primi esperimenti online. E credo che sia un buon inizio anche per rompere appunto il ghiaccio. E il polo flamenco, Sea Music, questo è interessante perché sono questi ragazzi che credono nell'arte più pura e quindi anche nel flamenco, e non solo si interessano, come avete capito, di musica, ma anche di arte in generale, del benessere,
tutto ciò che è luce, si potrebbe dire, e anche proprio per la bellezza, essere attorniati dalla bellezza, ci sono anche cose come gli strumenti, le chitarre Hermanos Camps, che sono un alto livello di liuteria, sia classica che flamenca. E niente, quindi vi aspettiamo agli altri eventi che seguiranno. Grazie per l'attenzione. E lo dico para el ustedes, para el público español, y que esta gente que del C-Music, el polo flamenco, hace un año que quería hacer este evento, este evento pero en vivo, con este gran músico del flamenco, para promover el arte y el flamenco. Pero con la pandemia esto no es posible. Entonces empezamos con esta manera online, y para que no estamos esperando sin hacer nada. Y en este centro vamos a hacer en vivo, esperamos en vivo, por lo menos para el año que viene, con los músicos, este maestro. Y aquí se puede vivir de música, de arte, porque esta gente promueve arte y vende instrumentos como de nivel de liutería, como la guitarra Camps que tenemos aquí, guitarra clásica y flamenca. Entonces esperamos también para el otro evento, que mañana hay Manuel Granado, después Oscar Herrero, Gerardo Núñez, Paco Peña, Denis de Morón, el bailador Junco, gran bailador, y más. Y yo también. Gracias por la atención, y nos vemos mañana a las 2:30 con Manuel Granado. Cuidado, porque hay el cambio de la hora. Cuidado. Grazie a tutti, grazie di cuore da C-Music, vi aspettiamo domani alle 2:30, occhio al cambio dell'ora, e ci vediamo con Manuel Granados. Grazie di cuore al maestro José Luis Postigo e Segundo Falcón, grazie di cuore. Grazie, grazie a tutti, dall'Ecuador, da tutti i paesi che ci hanno scritto, grazie. Ah, un momento. Grazie da tutti i paesi. También a mi primo de Argentina y de España, pero de Argentina, Mar del Plata, mi primo José y Omar Lorenzo. Olé. Grazie. A domani. A domani. A domani. Video. Si può staccare un secondo? Il video parte.